Hola amigos de Facebook, me encuentro en Royal Oaks enfrente de una de las compañías Mushrooms Monterrey, en donde me dicen que hay unos 300 trabajadores aquí manifestando en contra de la compañía y en contra del sindicato UFW. Aquí tengo uno de los trabajadores que nos va a explicar un poquito más sobre por qué están manifestando. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Pues estamos haciendo una manifestación porque nos quieren bajar los salarios. Y ¿verdad? Me dices que te quieren bajar el salario, ¿qué tan grande sería la pérdida? Y también me mencionaste que la manifestación no solo es en contra de la compañía, sino también del sindicato. Cuéntame un poquito más sobre por qué. Bueno, porque sentimos que el sindicato está apoyando a la compañía en lugar de apoyarnos a los trabajadores. Y porque esta manifestación la organizamos nosotros, los trabajadores, la UFW no nos está apoyando, ¿verdad? Entonces nosotros estamos peleando por nuestro salario, un salario justo que nos podamos sobrevivir. El salario que le están ofreciendo, me dices que sería casi la mitad de lo que ahorita están ganando, sí. ¿Verdad? ¿Qué grande sería ese impacto para su familia? Pues sería grandísimo, porque ahorita con el costo que tiene la renta, con los alimentos, pues, prácticamente no podemos ni pagar la renta. Algo muy grande, ¿verdad? Sí, muy difícil. Grande, muy difícil. O sea que y la gasolina, todo está aumentando, el costo de vida está subiendo cada vez, entonces nosotros en lugar de subir los sueldos nos los quieren bajar, entonces no nos parece justo. Bueno, muchísimas gracias, Edith. Esta tarde a las 6 y a las 11 les tendré el reportaje completo sobre qué es la respuesta de la UFW y lo que dice la compañía a través de esta manifestación que se está llevando a cabo. Nos vemos entonces.